existen muchos tipos de tratamiento para el cáncer de mama. El que se le asigne a una paciente dependerá de qué tanto se ha propagado el cáncer, así como la edad del paciente y otras afecciones médicas y tratamientos que la persona haya tenido. La cirugía es a menudo la primera opción de tratamiento, si se puede extirpar el tumor del cuerpo. A veces solo se puede eliminar una parte de este. Antes o después de la cirugía, se puede usar radiación, quimioterapia o ambas para reducirlo. El término quimioterapia se refiere al uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Por lo general, los medicamentos se administran por una vena o se toman vía oral. La radioterapia utiliza rayos de alta energía para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de tumores. La radiación puede provenir desde el exterior del cuerpo o mediante materiales radioactivos colocados directamente en el tumor.